Hace poco más de un año, México reportaba su primer caso confirmado de COVID-19 en territorio nacional. Ese mismo día, el equipo de Canal 44, comandado por su director Gabriel Torres, empezaba y gestaba una idea con el propósito de ayudar, de contribuir a informar de manera oportuna, de manera clara, pero sobre todo desde la opinión y desde el conocimiento de los expertos sobre esta pandemia que ya comenzaba a causar muerte y, por supuesto, una gran preocupación en la comunidad internacional. Fueron horas, fueron pocos días, también un fin de semana intenso de preparar, de generar propuestas y por supuesto de concretarlo para poder llevar hasta usted un programa, insisto, que fuera sobre todo de utilidad. Ha pasado un año exactamente desde aquella primera idea, desde aquellas primeras tareas que se encomendaron a un equipo muy amplio de profesionales en las diversas áreas para poder concretar lo que hoy conocemos como coronavirus, la pandemia, que estamos llegando ya a nuestro programa 366. Gracias particularmente y principalmente a usted que nos ha favorecido con su presencia y con su acompañamiento. Queremos, por supuesto, también agradecer a las televisoras públicas, tanto de México como de América Latina, que se han sumado a este gran esfuerzo, una gran cadena de acompañamiento que finalmente ha aterrizado en este proyecto que hoy es una realidad y que podemos decir y por qué no presumir que somos hoy de los pocos programas, sino que el único programa que durante un año le ha informado de manera ininterrumpida sobre lo que está ocurriendo con esta pandemia. Así queremos iniciar y así queremos agradecerle a usted y por supuesto a todo el equipo, a todas las personas involucradas en este programa, el que nos acompañen en este programa de aniversario. Iniciamos con alguien que ha sido también pieza clave en la conformación de este programa, nuestra compañera Isaura López Villalobos, además de productora de este espacio, una de las mentes creativas, de las mentes sólidas atrás del proyecto y que día a día le ha informado a usted sobre los temas, nos ha puesto en contexto de cada uno de los temas que aquí hemos abordado. Vamos a su siguiente crónica. En 365 días, la vida social y sanitaria cambió de manera brusca. Nadie imaginó que en la segunda década del siglo XXI un virus causaría graves estragos a la humanidad. En retrospectiva, los virus y bacterias han dejado daños severos, pero el SARS-CoV-2 es de mayor contagiosidad, dejando múltiples secuelas al ser humano. A un año de su surgimiento siguen las investigaciones médicas, la ciencia, la medicina y la tecnología han sacado sus mejores armas para contender este virus que surgió en diciembre del 2019 en Wuhan, China, como un hallazgo inexplicable que aún mantiene al mundo en incertidumbre. Lo que fuera un brote de neumonía no identificada que comenzó en un mercado de mariscos en Wuhan ha enfermado aproximadamente a 115 millones de personas y arrebató la vida de 2.600.000. El 31 de diciembre de 2019 marcó los festejos del Año Nuevo. El mundo está expuesto a una enfermedad viral, mientras que científicos, tras un análisis secuencial del genoma, revela que se trata de un nuevo betacoronavirus cuya fuente primaria de origen animal. La Organización Mundial de la Salud nombró al virus como el nuevo coronavirus 2019-nCoV con capacidad de transmisión acelerada y el 30 de enero de ese año el Comité de Emergencias declara una emergencia de salud pública de importancia internacional. A los días de la emergencia sanitaria y del llamado de la Organización Mundial de la Salud de reforzar los sistemas sanitarios por la alarmante propagación en ese momento considerado como una epidemia, surge el programa Coronavirus la Epidemia, con un enfoque científico-médico.
Transcurrido los primeros 9 días del programa de televisión pública, la Organización Mundial de la Salud, ante los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad y por su gravedad, determina a la COVID-19 como una pandemia. Desde entonces, coronavirus, la pandemia, mantiene información científico-médico sobre la enfermedad y sus repercusiones, el desarrollo de vacunas autorizadas ante la emergencia sanitaria y que hoy avanza en su aplicación a escala mundial, estudios de fármacos para tratar a pacientes graves de la COVID-19 y sobre las nuevas mutaciones y variantes del virus SARS-CoV-2. El mundo inició el año 2021 no solo con un virus que ha puesto en alerta al sistema de salud, sino que también se enfrenta a nuevas mutaciones. Pero ahora ya cuenta con varias armas, las vacunas y con el programa Coronavirus la Pandemia. Informó Isaura López Villalobos. Nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE, sin duda también una pieza clave fundamental en este programa de coronavirus, la pandemia. Y vamos precisamente con nuestra compañera Isabel Sacco, que ha estado pues casi en la mayor parte de estos 366 programas informándonos de lo que ocurre desde la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra, Suiza. Isabel, te saludamos. Adelante con la información. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En un año, el mundo y la vida han cambiado. Hace un año, la propagación del coronavirus ya era considerada una emergencia sanitaria internacional, pero todavía no se admitía que estábamos frente a una pandemia, palabra que por sí misma producía espanto. La población mundial ha tenido que adaptarse a la nueva realidad que imponía un nuevo virus, altamente contagioso y que podía producir una enfermedad que afectaba en primera instancia el aparato respiratorio, pero que en casos graves podía llevar al fallo de múltiples órganos, en particular en personas ancianas y con enfermedades crónicas preexistentes. Hace un año como hoy, el coronavirus acababa de ingresar a América Latina por Brasil y había causado el primer fallecimiento en Estados Unidos, que hoy cuenta con 500,000 de muertos por la patología que vendría a llamarse COVID-19. En esos mismos días, el coronavirus empezaba a extenderse de forma alarmante en Europa, particularmente en Italia, España y Francia, donde se empezaban a dictar las primeras restricciones, como la prohibición de reuniones masivas o el cierre de colegios. Hoy, las muertes por COVID-19 han superado los 2,5 millones entre 112 millones de casos confirmados. Ahora, las medidas planteadas al inicio de la pandemia parecen menores si se considera que la economía mundial está en recesión y que la pandemia ha causado una destrucción del empleo sin precedentes en tiempos de paz. Como nunca antes, la ciencia se ha puesto en este último año al servicio de una sola causa, contener el virus, lo que permitió desarrollar no una, sino varias vacunas en cuestión de 10 meses y que la inmunización empezara. Aunque la verdad sea dicha, el 75% de las vacunas se están poniendo en tan solo 10 países ricos. El mundo necesita solidaridad, insisten una y otra vez los expertos de la Organización Mundial de la Salud, que desde Ginebra ha coordinado en un esfuerzo ininterrumpido la respuesta mundial a la pandemia y ha mostrado clarividencia al entender muy pronto que el acceso a las vacunas sería el gran desafío. Por ello, se creó COVAX, un plan para garantizar que también los países que no tienen recursos para comprar vacunas recibirían las que necesitarán para proteger a sus grupos más vulnerables de población. Aunque la incertidumbre persiste, las noticias no son todas malas y una de las mejores es que hay varias vacunas efectivas y seguras para prevenir la COVID-19 y que la curva de la pandemia a nivel mundial está bajando. Todavía queda que las farmacéuticas, que han prometido que no buscarán beneficios mientras dure la pandemia, cumplan con su palabra y acepten reservar parte de sus vacunas para las partes del mundo donde el dinero escasea. Actualmente, uno de los principales escollos es la capacidad de producción, que está batiendo a pleno régimen, pero que no es suficiente para satisfacer una demanda mundial que por el momento es el doble que la oferta. Reportó desde Ginebra para el programa Coronavirus la Pandemia, Isabel Sacco. Vamos al mensaje que nos envía el rector general de esta máxima casa de estudios, la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva.
Muy buen día a todas y todos. Es un gusto poder acompañarlos en este espacio creado por nuestro canal universitario, el programa Coronavirus, la pandemia. Hace un año, nuestra mirada estaba enfocada a otros temas. Nunca imaginamos que se avecinaba una de las situaciones más complejas por la que ha atravesado la humanidad en las últimas décadas. Hace unas semanas, cumplí 2 años de labor como rector general de la Universidad de Guadalajara. Y revisando mi discurso de entonces, encontré una reflexión sobre la incertidumbre. Decía entonces que la incertidumbre no es una anomalía en nuestras vidas, sino más bien es una variable esencial que debería introducirse en todos los elementos de la educación. A la incertidumbre no hay que huirle, tenemos que apropiarla para poder gestionarla. Y para gestionar situaciones tan complicadas como una pandemia, es fundamental la labor de los medios de comunicación para mantener informada a la población que en momentos como este está ávida de información oportuna y confiable. Y es justo en ese renglón donde ha sido fundamental un programa como este, Coronavirus, la pandemia, que arrancó el 2 de marzo de 2020 y en donde los televidentes del Canal 44 han podido tener acceso a los mejores especialistas, no solo de Jalisco, sino de todo el país, con participación de corresponsales en Centro y Sudamérica, en donde también se transmite el programa. Quiero felicitarlos por la loable labor que han desarrollado a lo largo de este año de transmisiones. Ustedes, reporteros, conductoras, corresponsales, productores y todo el equipo, con su trabajo diario, han ayudado a combatir la infodemia, esa nociva práctica de la difusión de noticias falsas tan común en nuestros tiempos. De igual manera, extiendo una felicitación para su director, el maestro Gabriel Torres, por esta iniciativa. Los invito a seguir al pie del cañón, llevando la información de primera mano a las y los televidentes de nuestro canal universitario. De nueva cuenta, muchas felicidades a todos. Muchas gracias, por supuesto, rector, por el apoyo que se ha brindado precisamente para que este programa continúe adelante y cuente con las herramientas para su realización. Vamos al origen donde surgió esta pandemia, China. Ahí nuestro compañero Jesús Centeno, corresponsal de la agencia EFE, también nos ha mantenido informados a lo largo de todo este año. Jesús, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. China recién terminó sus vacaciones por el Año Nuevo Lunar sin registrar contagios por coronavirus durante la última semana. Ahora mismo las autoridades no consideran que haya zonas de riesgo medio o alto de contraer la COVID. Desde finales del pasado diciembre, el noreste de China sufrió varios rebrotes, los peores desde marzo de 2020, concretamente en 3 provincias del norte del país y también en algunos distritos de Pekín, la capital. Las autoridades aplicaron confinamientos selectivos, realizaron test masivos en las zonas más afectadas y pusieron en cuarentena los contactos cercanos a los contagiados. Estas medidas contuvieron los rebrotes, que corrían el riesgo de agravarse con los desplazamientos por las festividades del Año Nuevo Lunar. Entre tanto, el país continúa vacunando a grupos considerados de riesgo y avanza en su campaña de distribuir sus vacunas a otros países. A principios de febrero, la empresa china Sinovac presentó los trámites para que su vacuna CoronaVac sea autorizada en México. Las vacunas chinas están muy presentes en Latinoamérica y Argentina ha sido el último país en aprobar el uso del laboratorio Sinopharm. China ha criticado además lo que considera una creciente desigualdad en la distribución de las dosis en las naciones en desarrollo. El país asiático asegura que Pekín no tiene objetivos geopolíticos en mente a la hora de vender sus vacunas. Además, China ha entregado 10 millones de dosis de sus vacunas al mecanismo COVAX, que promueve la Organización Mundial de la Salud. Por otra parte, la misión de la OMS a Wuhan descartó la posibilidad de que el coronavirus tuviese su origen en un laboratorio. Los expertos que viajaron allí creen que todo señala a una reserva de ese virus o de un virus similar en poblaciones de murciélagos. Los expertos creen que lo más probable es que el virus se transmitiera a los humanos a través de un huésped animal intermedio. Reportó desde China para el programa Coronavirus, la pandemia, Jesús Centeno. Muchas gracias, Jesús Centeno. Por supuesto, gracias por acompañarnos a lo largo de este año informando a nuestra audiencia. Vamos a hacer la primera pausa. Regresamos con mucho más. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por acompañarnos en el inicio de este programa especial que la Unidad de Medios en la Universidad de Guadalajara ha preparado para usted.
La creación del programa Coronavirus, la pandemia, obedeció a una respuesta emergente ante una situación extraordinaria que exigía todo el esfuerzo y la experiencia del equipo periodístico que conforma Señal Informativa, el brazo noticioso de Canal 44. De esta forma, la periodista y conductora Belén Zapata ha proporcionado una seguridad para las audiencias tan necesaria en tiempos de temor y desasosiego. La plataforma conocida como COVAX fue creada precisamente para garantizar una vacuna. Su amplio oficio periodístico es invaluable, permitiendo que su propia respuesta se manifieste y llegue como un vínculo de empatía y solidaridad para el público. Este programa informativo se ha visto enriquecido con el apoyo de conductores como Omar García y José Ángel Gutiérrez, aportando un análisis veraz y oportuno al programa Coronavirus, la pandemia. Nuestra compañera Rocío López Fonseca nos ha preparado el siguiente material, la nueva cepa del virus SARS-CoV-2 y sus proyecciones de las mutaciones de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil. ¿Qué es una variante del virus que provoca la COVID-19? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son las principales que se han detectado? ¿Por qué los virus mutan? ¿Son seres vivos? ¿Qué está pasando con las nuevas cepas? Estas y muchas preguntas más nos hacemos cuando va fluyendo cada vez más información. Cuando los virus se replican a sí mismos, algunas veces las nuevas copias presentan modificaciones. A estos cambios se les llaman mutaciones. Cuando un virus que ha tenido una o varias mutaciones se le llama variante del virus original, puede emerger una variante que luego desaparece o bien que una variante se adapte mejor que el virus original y persista. Explica el coordinador de posgrados del Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la UDG, Jorge Hernández Bello. Bueno, los virus normalmente mutan, esto es algo que tenemos que tener muy claro. La mutación son aquellos fenómenos que provocan cambios en la secuencia original del virus. A menudo los virus, cuando se están replicando en un organismo, tienden a cometer errores, y ese error en la replicación son lo que conocemos como mutaciones. Estas mutaciones pueden ser tanto benéficas para el virus o incluso pudieran en algún momento atenuarlos también. Entonces, dependiendo del tipo de mutación, pues es el interés en cuanto a salud pública y a tratar de rastrear este tipo de mutaciones. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el SARS-CoV-2 es un coronavirus que tiende a mutar más lentamente que otros, como el VIH o los virus gripales. Se dice esto porque este virus tiene un mecanismo interno que le permite corregir errores durante su replicación. De acuerdo con registros científicos y dados a conocer a la OMS, se han registrado aproximadamente 4.000 mutaciones de este virus. Pero las que representan preocupación para la salud pública hasta el momento son las detectadas en Reino Unido, Brasil y Sudáfrica, que se asegura que son más contagiosas, pero no más letales. Estas variantes se propagan con más facilidad y rapidez que otras. Significa que pueden generar más casos de COVID-19. Una de las preocupaciones de la comunidad científica es si estas variantes u otras que puedan aparecer logren ser inmunes a las vacunas que ya se aplican en el mundo. El científico explicó. Son muchas mutaciones las que se han descrito actualmente. Una de ellas es la E484K. Esta es de las que se ha visto asociadas justamente con el riesgo que comenta, en el sentido de que al estar en una región del virus que es reconocida por generalmente los anticuerpos que se generan tras una infección o los anticuerpos que se desarrollan tras una vacunación, pues se ha visto que se puede perder afinidad de estos anticuerpos contra esa porción. Por lo tanto, se menciona la probabilidad de poder evadir, en este caso, la respuesta neutralizante tanto de las vacunas como de un proceso de generación, digamos, natural tras una infección. No significa que la evadan y que no vaya a ser eficaz, sino que se ha asociado con disminución de esta afinidad. Sin embargo, reiteró que todavía no hay nada concluyente y recordó que todas las variantes del SARS-CoV-2 son susceptibles a las medidas de prevención primarias: uso de cubrebocas, distancia física, lavado de manos y cuartos ventilados,
Independientemente de la mutación que sea, la protección es con las mismas medidas preventivas, informó Rocío López Fonseca. Italia, otro de los grandes epicentros de esta pandemia de COVID-19. Desde ahí nos han contado la crónica, la historia, nuestros compañeros corresponsales de la agencia EFE. Y hoy me da mucho gusto saludar a Laura Serrano Conde para que nos actualice información. Laura, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Italia ha cumplido un año desde que detectó el primer caso de coronavirus de una persona que no había estado en China y se convirtió en zona cero de Europa. Por aquel entonces se pensaba que el coronavirus era un extraño virus que se encontraba en China y nada más lejos de la realidad, porque después hemos descubierto que entonces el virus ya estaba extendido por todo el mundo desde hacía meses. Todo comenzó en la tarde del 20 de febrero de 2020, cuando el hospital de Codogno, que es una pequeña localidad de 15.000 habitantes al sur de Milán, descubrió que uno de sus pacientes tenía COVID. Una doctora se saltó todos los protocolos, porque hasta entonces Italia solo hacía pruebas a las personas que habían estado en China, y este hombre de 38 años, sano, deportista, tenía una neumonía que se le estaba extendiendo con rapidez y no conocía China, no había pisado China. La única conexión que tenía con el gigante asiático era que había cenado con un amigo que sí que había estado en China. A esta doctora le sirvió de pista para hacerle una prueba y detectar que tenía el coronavirus. Después se descubrió que su amigo no le había contagiado porque había estado en China hacía mucho tiempo y además era negativo. Pero ya entonces no importaba, se había descubierto que el COVID estaba en Italia. En las siguientes horas se descubrieron otros casos en 11 municipios del norte. Y el gobierno ordenó su aislamiento. Llegó el ejército y se prohibieron las entradas y las salidas. Pero el COVID ya estaba por todo el país. Esto era el 21 de febrero y el 9 de marzo Italia tuvo que ordenar el confinamiento total porque el virus se había extendido con tanta rapidez que los hospitales empezaban a estar colapsados. El confinamiento de Italia fue un aviso y poco a poco el resto del mundo siguió su ejemplo. Hoy nos encontramos un año después con una situación que nadie se imaginaba, pero que también tenemos la esperanza puesta en las vacunas. En los próximos meses es previsible que más farmacéuticas vayan sacando otras vacunas y que el mundo vaya contando con más dosis. En Italia y en Europa en general, los expertos defienden que en función de la rapidez con la que se apliquen las vacunas, se podrá llegar antes a la inmunidad de grupo y quizá salvar el verano y también salvar el turismo. Reportó desde Italia para el programa Coronavirus, la pandemia, Laura Serrano Conde. Muchas gracias, Laura, por esta información. Y hoy me da mucho gusto saludar también en esta mesa de trabajo al doctor Héctor Raúl Pérez Gómez, infectólogo. Doctor, ¿qué hubiéramos hecho sin usted a lo largo de todo este año? Pieza Belén. Esencial, sin duda alguna, doctor. Ni me digas, mira, la Universidad de Guadalajara tiene grandes académicos que en todo momento habrían estado en la alta disposición de estar en este espacio y además, ha sido para mí un verdadero gusto, un honor poder colaborar con información académica que se va publicando en el día a día. Y con ello, como comentaba en su mensaje nuestro rector general, contribuir un poco a, limitar, evitar la infodemia, que pues se ha convertido en un problema a lo largo de estos meses de pandemia de COVID-19. Y es que ante un fenómeno de esta naturaleza, sí es muy importante que los medios de comunicación, que las instituciones académicas de educación superior, etcétera, contribuyan con la sociedad para procurar esa información que realmente tenga impacto positivo en el control, en la mitigación de una pandemia, de una epidemia tan grave como ha sido la de COVID-19. Por ese motivo, pues un poquito de la historia de mi participación en este programa es que tuve la fortuna de ser invitado en el primer programa. Estuvimos hablando de cómo veíamos las cosas en marzo del 2020. Habían transcurrido 2 meses y medio
del inicio de la enfermedad a nivel mundial. Todavía no era declarada pandemia, lo recordamos muy bien. Y después de esa invitación, bueno, tuve la fortuna de seguir siendo invitado hasta que un buen día tuve la invitación permanente. Para mí ha sido un gusto, un honor, como académico de la Universidad de Guadalajara, poder contribuir, querida Belén. Doctor, vamos a hacer una pausa, pero ¿sí? Regresamos para seguir recordando, ¿le parece? Claro que sí, la con pausa, todo gusto. Volvemos. Desde antes de que la Organización Mundial de la Salud declarara la transmisión de COVID-19 como pandemia, Canal 44 y la Universidad de Guadalajara reunieron a un grupo de científicos y especialistas de diferentes áreas con el objetivo de darle un seguimiento cercano al tema y mantener a la ciudadanía informada de manera eficaz. Esa ha sido la importancia de la colaboración del doctor Héctor Raúl Pérez Gómez como portavoz y pilar del contexto científico para el programa Coronavirus, la pandemia. Especialista en infectología, el doctor Pérez Gómez se ha convertido en un rostro profesional y confiable para dar respuesta a las inquietudes de la audiencia. Apoyado por las fuentes de información con el más alto prestigio en materia de medicina, salud pública y medidas de protección. Mantener al aire un programa que surgió de manera emergente y que ha respondido ante la impredecibilidad de la crisis no ha sido sencillo, y se ha logrado gracias a un equipo de producción y redacción cuya entrega va más allá del sentido profesional en cada una de sus emisiones de Coronavirus, la pandemia. Para conseguirlo, fue crucial el trabajo de un equipo de información y redacción y su imprescindible labor como periodistas, esenciales para proporcionar contexto y contribuir a una mejor comprensión de la pandemia en cada emisión. Mantener a lo largo de un año la transmisión ininterrumpida de este programa requiere del compromiso de camarógrafos, sonidistas, editores, productores, corresponsales, maquillistas, realizadores, todo un equipo que ha demostrado estar a la altura de un fenómeno global inesperado y urgente. Así es, todos estos rostros que usted ve en nuestra pantalla, que los conoce ahora a través de esta cápsula informativa, es el gran, gran equipo que día a día hace posible Coronavirus, la pandemia. Por supuesto, gracias a todo el esfuerzo de nuestros compañeros. Vamos ahora al que fue el segundo epicentro de la pandemia de COVID-19. Nos referimos a Nueva York. Desde ahí nos informa nuestro compañero Jairo Mejía, corresponsal de la agencia EFE. Jairo, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En la pasada primavera, hace casi un año, Nueva York era uno de los focos de coronavirus del mundo. Hoy Nueva York tiene un índice de positivos por COVID-19 que está por debajo del 3% y ha vuelto a situarse por debajo de los niveles que superó durante el periodo vacacional de Acción de Gracias y Navidad, que volvieron a obligar al cierre de restaurantes, escuelas y volver al confinamiento. Los últimos 12 meses han sido muy duros para la ciudad, que ha engrosado la mayor parte de las más de 46.000 muertes en todo el estado, la mayoría de ellas entre los meses de marzo y mayo. El gobernador del estado, Andrew Cuomo, que era visto como uno de los gestores con más solidez que respondió a la pandemia en Estados Unidos, es ahora cuestionado por su gestión en el caso de las residencias de ancianos, donde podrían haber muerto más de 15.000 mayores. El gobierno federal y la fiscal general de Nueva York investigan si el gobernador obstaculizó la recopilación de datos sobre la mortalidad en geriátricos y si sus medidas para obligar a aceptar a mayores en las residencias para liberar a los hospitales agravaron la situación. Mientras tanto, Nueva York ha habilitado dos grandes estadios y centros de vacunación por toda la ciudad para acelerar la campaña de inmunización contra la pandemia, la clave para poder ver la luz al final del túnel este verano. Los colegios de la ciudad han comenzado a reabrir y los restaurantes permiten comensales con aforo reducido. Y muy lentamente una de las ciudades más activas del planeta comienza a recuperar la normalidad.
No obstante, aún quedan incógnitas por resolver, como por ejemplo si las nuevas variantes del coronavirus no frenarán los progresos o si la ciudad podrá salir de la grave crisis presupuestaria a la que se enfrenta y si el turismo volverá a sus calles y las oficinas volverán a llenarse de actividad. Reportó desde Nueva York para el programa Coronavirus La Pandemia, Jairo Mejía. Muchas gracias, Jairo. Vamos a la línea telefónica. Saludamos al doctor Fernando Fon, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación. Doctor, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la conversación. Al contrario, Belén, muy buenos días. Un gusto saludarla y a todo el auditorio. Doctor, estamos en un momento crucial, no solamente en México, sino en el mundo. Estamos ya tratando de echar a andar este proceso de vacunación, de inmunización en medio de esta pandemia. ¿Cuál sería una primera reflexión que usted pudiera compartirnos? Bueno, muchísimas gracias por el espacio para conversar y me gustaría empezar reconociendo este esfuerzo que han ustedes viniendo realizando prácticamente a un año, toda esta labor de comunicación y de divulgación que tanto hace falta para tener siempre información objetiva. Así que enhorabuena por ese esfuerzo. Y sí, efectivamente han pasado muchísimas cosas en estos meses, poco más ya de 12 meses. Desde luego que lo que más está ahorita llamando la atención es toda esta estrategia para vencer el reto de la vacunación mundial, la necesidad de establecer todos estos programas de fabricación de las miles de millones de dosis que se requieren, pero me gustaría hacer referencia a que este esfuerzo no ocurre ahorita, viene trabajándose desde los primeros días en que se anuncia la pandemia y se ha venido transformando de una manera impresionante. Pasamos de un compromiso establecido por el sector farmacéutico de lograr en conjunto con la academia, los centros de investigación, los gobiernos, las agencias sanitarias, tener al menos una vacuna en un periodo de 18 a 24 meses. Ahora tenemos 11 vacunas a nivel global autorizadas bajo estos mecanismos de emergencia que tienen los distintos países y agencias regulatorias. En el caso de México, con 5 de ellas y con toda una estrategia para asegurar primero la fabricación de estos insumos y recordando que no solamente es el principio activo, la sustancia lo que se ocupa, sino una serie de materiales que acompañan todo el proceso de fabricación, la cantidad de vidrio, cartón, tapitas, plástico, en fin, todo esto en orden de miles de millones de unidades, pues necesita un esfuerzo logístico tremendo que afortunadamente se está logrando y se está alcanzando esta batalla. Toda la parte de distribución ha sido otro gran reto, el prepararse a nivel mundial para poder mantener la red de frío tan importante para este tipo de insumos. Las vacunas por lo general requieren este tipo de manejo a temperatura controlada. El caso de una de las alternativas ya disponibles que requiere de ultracongelación, bueno, pues ha llevado a todos los expertos en logística a establecer planes y programas que permitan hacer llegar la vacuna a las personas que la necesitan, que la necesitamos, en las condiciones óptimas para asegurar su eficacia, su seguridad y su calidad. Sin duda han sido esfuerzos tremendos y no podemos dejar de lado el trabajo que también se ha venido desempeñando en México. Insisto, hay 5 vacunas autorizadas ya bajo estos mecanismos de emergencia que en los próximos meses, como se nos ha estado anunciando por parte de nuestras autoridades, pues estaremos teniendo la posibilidad de contar con todos estos insumos para el beneficio de la población. Doctor, ¿qué nos ha enseñado esta pandemia, particularmente a ustedes en el ámbito de la investigación farmacéutica? ¿Qué se ha hecho diferente y qué les ha dejado como lección? Sin duda el gran aprendizaje dentro de toda esta complejidad mundial es la colaboración. Sin duda no hubiera sido posible el desarrollo de estas más de 250 candidatas que hay para vacunas en este esfuerzo de organización de información que ha hecho la Organización Mundial de la Salud en las distintas etapas de investigación, 73 de ellas todavía en etapas clínicas, es decir, tendremos la posibilidad de ver algún número mayor de alternativas con respecto a vacunas para combatir esta enfermedad.
pues nos habla de ese esfuerzo colaborativo, como mencionaba al principio, entre la industria, la academia, las agencias regulatorias, los gobiernos, los grupos de filantropía que han estado aportando recursos para hacer esta comunicación tan activa entre los distintos actores y que ha permitido avanzar de manera acelerada en todo este proceso de investigación. Me parece que el paradigma, el modelo convencional como lo conocíamos de investigación y desarrollo, se está transformando. Hoy el uso de la evidencia del mundo real, los datos de la población abierta están permitiendo incorporar toda esta información, el que se hayan compartido los bancos de moléculas, el uso de plataformas que se venían estudiando para otras vacunas, pues ha dado estos pasos, insisto, agigantados, y esa es una gran experiencia, ese es un gran aprendizaje que desde el sector farmacéutico vemos como muy positiva y que nos va a permitir en el futuro pues estar preparados para vencer esta contingencia, desde luego coronavirus, la más inmediata, pero también tomar esas lecciones para futuras situaciones de emergencia que pudieran presentarse para la humanidad. Doctor Fernando Fon, director de Asuntos Médicos y Regulatorios de la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica, muchas gracias por acompañarnos en este programa especial. Al contrario, Belén, ha sido un gusto y reitero mi reconocimiento a todo el esfuerzo de comunicación que han estado desarrollando todos ustedes en este programa. Muchísimas gracias por la consideración. Gracias, doctor. Mire, continuando con el tema de las vacunas, nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos ha preparado el calendario mundial y la vacunación. Con más de 200 millones de vacunas aplicadas a nivel mundial, el avance es de apenas 0.51% de lo que se necesita para la vuelta a la normalidad. Desde el cierre del 2020, los organismos internacionales advirtieron que habría pocas dosis en el arranque de la inmunización. Y aunque llamaron a la cooperación y solidaridad para no dejar nadie atrás, los convenios entre países y empresas farmacéuticas provocaron el acaparamiento del 75% de la producción para solamente 10 países, mientras que más de 130 no han recibido ni una sola dosis, denunció Antonio Guterres, director de Naciones Unidas. Con todo, las vacunas parecen ser el único incentivo en una pandemia que provoca más que fatiga. La Organización Mundial de la Salud aprobó el 1 de enero la vacuna de Pfizer y BioNTech. La de Moderna fue aprobada el 26 de enero y la de AstraZeneca el 15 de febrero. La Universidad Johns Hopkins despliega el ranking de vacunación, pero no solo toma en cuenta el número de dosis, sino el porcentaje de personas totalmente vacunadas con su esquema completo. Israel, dosis aplicadas 7.3 millones, porcentaje de personas totalmente vacunadas 34%. Con este avance es de los territorios más avanzados en la inmunización rumbo a la normalidad. Ya comenzó a flexibilizar el confinamiento. Tiendas, bibliotecas y museos ya pueden abrir. Aún con este avance es necesario usar mascarillas y mantener distancia social. Estados Unidos. Dosis aplicadas, 64 millones. Porcentaje de personas totalmente vacunadas, 5.94%. El presidente Joe Biden descartó la inmunidad de rebaño para la mitad del 2021, pero dijo que podría volver a la normalidad en la próxima Navidad. Para finales de julio, proyectó contar con más de 600 millones de dosis para vacunar a todos los estadounidenses. Reino Unido. Dosis aplicadas, 18 millones. Porcentaje de personas totalmente vacunadas, 0.92%. El primer ministro, Boris Johnson, espera un regreso a la normalidad en Inglaterra para finales de junio. Quiere acelerar el proceso en las próximas semanas para ofrecer un pinchazo a cada adulto para finales de julio. Chile, dosis aplicadas, 2.8 millones. Porcentaje de personas totalmente vacunadas, 0.29%. La meta para el primer trimestre del año es llegar a 5 millones de personas y para medio año alcanzar 80%, equivalente a 15 millones. México, dosis aplicadas, 1.6 millones. Porcentaje de personas totalmente vacunadas, 0.35%. Después del personal de salud, la estrategia consiste en vacunar a los mayores de 60 años y maestros en puntos donde hay menor riesgo de contagio. De acuerdo con el Plan Nacional, en diciembre de este año ya estarían vacunadas 107 millones de personas, informó Elizabeth Ortiz. Gracias a nuestra compañera Elizabeth Ortiz por este recuento. Vamos a la pausa, regresamos con más. Thank you.
La compleja crisis que se desató a raíz de la diseminación del COVID-19 demandaron una movilidad de unión y alerta para realizar una labor de difusión y divulgación científica a toda la sociedad. Coronavirus, la pandemia, se convirtió en un punto de referencia a nivel internacional, de tal forma que la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, junto con la Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y Culturales de México, ACE, encontraron imprescindible unirse a esta iniciativa y conjuntar a 32 organismos de la televisión pública que transmiten este programa y que nos permite llegar a toda Latinoamérica. También se debe reconocer que gracias al apoyo de Canal 22, de la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, Coronavirus, la pandemia, se transmite a los Estados Unidos para mantener informada sobre lo que acontece en sus lugares de origen a la población latina que habita en este país. Es gracias a todo este trabajo colaborativo que conseguimos brindar certezas en medio de la incertidumbre al público que día con día nos acompaña. Vamos al sur de nuestro continente, en Argentina, está nuestro compañero Pablo Ramón Ochoa, corresponsal de la agencia EFE. También nos presenta el siguiente informe. Ramón, te escuchamos. Adelante con el reporte. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Argentina afronta el aniversario de la pandemia con una crisis política respecto a las vacunas. El pasado viernes se desató un escándalo al conocerse la existencia de que varias personas influyentes se habían vacunado contra la COVID-19 de manera privilegiada. El escándalo de las vacunas VIP ha tenido como consecuencia la dimisión del ministro de Salud, Ginés González García. El gobierno de Alberto Fernández, que se encuentra de visita en México, se ha comprometido a desvelar la lista completa de las personas que accedieron a la vacuna por fuera de los canales oficiales. Mientras, la vacunación avanza lentamente, con menos del 1% de la población vacunada. En un país de 44 millones de habitantes, cerca de 400.000 han recibido la primera dosis de la vacuna y alrededor de 250.000 han accedido ya a las dos dosis. Argentina vacuna desde finales de diciembre pasado con el preparado ruso Sputnik V. Hasta el momento ha recibido 1,22 millones de esa vacuna. La semana pasada llegaron al país austral 580.000 dosis de la vacuna del Instituto Serum de India. A su vez, la nueva ministra de Salud autorizó de emergencia la vacuna de la farmacéutica china Sinopharm, que enviará esta semana 1 millón de dosis a Argentina. El número de casos de COVID-19 registrados en el país en casi un año de pandemia llega a 2.069.751 personas, mientras 51.359 personas han perdido la vida. Es el 12º país del mundo en número de contagios y el 13º en cuanto a fallecidos. La cantidad de casos diarios muestra un descenso desde hace varias semanas, un dato positivo después del rebrote que se detectó en enero. El lunes, los positivos confirmados han sido 5.417 y las muertes 163. La ocupación de camas de cuidados intensivos ronda el 54,2%. Por otro lado, el verano sigue activo en el país y todavía restan unas semanas de campaña veraniega, solo con el turismo local habilitado. Reportó desde Argentina para el programa Coronavirus, la pandemia, Pablo Ramón Ochoa. Gracias por este informe, Pablo Ramón. Doctor Héctor Rol Pérez Gómez, estamos hoy celebrando, porque en medio de la situación también hay que decir que celebramos el esfuerzo que se ha hecho para poder informar oportunamente a nuestra población. Ha pasado ya un año desde que la pandemia llegó a México. ¿Qué viene, doctor? ¿Qué panorama se nos presenta enfrente? Pues mira, Belén, a nivel global, tal como se ha señalado en cápsulas informativas, tenemos alrededor de 114 millones de personas que han adquirido la enfermedad. Es mayor el número, evidentemente hay mucha gente que se infectó de forma asintomática y no está en las estadísticas, pero 114 millones son las que se han incluido en las estadísticas mundiales y poco más de 2.5 millones de personas han perdido la vida a nivel mundial. Si uno revisa la curva pandémica,
presentada por diversos organismos, instituciones en el mundo que han puesto particular atención en el monitoreo de la pandemia, como por ejemplo el Instituto de Métrica en Salud de la Universidad de Washington, la Universidad de Johns Hopkins, que ha hecho un trabajo también extraordinario al respecto, la propia Organización Mundial de la Salud. Tenemos una curva pandémica, Belén, que durante los meses de diciembre del 2020 y enero del 2021 tuvieron un pico muy importante. A partir de la cuarta semana de enero del 2021 ha venido en descenso y en estos momentos globalmente estamos en cifras similares a las que tuvimos en agosto del 2020. Entonces, la primera pregunta es, ¿esto ya es una tendencia a la disminución progresiva en el número de casos diarios que se reportan a nivel mundial? Ojalá y así sea. Segundo, ¿qué debemos hacer para que ese descenso sea realmente una tendencia y no ocurran rebrotes? Evidentemente, todas las medidas de prevención que tantas veces hemos aquí señalado, pero tenemos, tal como tú lo has dicho en diversos momentos, la luz al final del túnel y la esperanza en las vacunas y lo que las vacunas puedan lograr para la prevención de la enfermedad. Ojalá y ese túnel no sea tan largo, Belén, y que la producción de vacunas sea más rápida. Que la proyección que hizo la Organización Mundial de la Salud de 2.500 millones de seres humanos vacunados durante el 2021 sea mayor, que se acerque más a los 7.000 millones de seres humanos vacunados, o un poco menos porque los niños todavía no están contemplados en la vacunación contra COVID-19. Lo van a estar un poco más adelante, estoy seguro. Pero faltan los resultados de los ensayos clínicos. Concluyo, Belén. ¿Qué viene? Pues viene precisamente el que se puedan fabricar más vacunas, se puedan distribuir más vacunas, se tenga más equidad en la distribución de las vacunas. Retomo las dos últimas cápsulas que acabamos de escuchar. Número uno, que se respeten los esquemas de vacunación previstos por los países para vacunar en el orden debido al personal de la salud, como ya ha venido ocurriendo, y luego al personal, a las personas mayores de edad y a las personas con mayor riesgo de y vulnerabilidad de la enfermedad, y luego por grupos etarios hasta llegar a quienes menos riesgo tienen de gravedad por la enfermedad. Y finalmente, la cooperación internacional, que se ha dicho mucho de la cooperación para la distribución de las vacunas, pero creo que sí hace falta que se concrete esa cooperación, porque sigue habiendo muchos países que llevan un porcentaje muy bajito de población vacunada. Hay otros países con porcentajes muy altos, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Inglaterra y Estados Unidos van a la cabeza con sus porcentajes de vacunación, y muchos países, por ejemplo, en América Latina llevan porcentajes muy pequeños. Pocos. Cooperación y equidad. Doctor, como siempre, muchas, muchas gracias. Gracias, querida Belén. Gracias, el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Antes de despedirnos, la aportación de la ciencia y tecnología en el combate al coronavirus. A lo largo de este año, hemos podido ver a la ciencia en acción. Nunca en la historia de la humanidad se había dado una solución tan pronta para un problema mundial. La pandemia del coronavirus puso a prueba a la comunidad científica y aquí un breve repaso de todas las cosas que sucedieron en menos de 12 meses. 1.
El paso previo para generar una vacuna fue el descubrimiento del genoma del virus. Una vez que las y los científicos definieron que era una nueva cepa de un virus, trabajaron a marchas forzadas para conocer al virus que bautizaron como SARS-CoV-2, una variante del coronavirus que recibe ese nombre por las protuberancias que tiene en la membrana de proteínas que lo recubre. 2. En menos de un año hemos conocido todo tipo de pruebas para detectar el virus. Existen las pruebas PCR, que funcionan con muestras que se toman de las mucosas, las pruebas de anticuerpos, que funcionan con pequeñas gotas de sangre, y ahora también se han desarrollado pruebas con saliva y algunas empresas han comenzado a desarrollar pruebas que funcionan con el seguimiento virtual y el uso de aplicaciones. 3. También ha sido un año de desinformación científica. El uso indiscriminado de medicamentos no autorizados, alentados por discursos políticos, lo han hecho más que reforzar la necesidad de verificar la información que provenga de instituciones con respaldo científico. Ni la hidroxicloroquina ni la cloroquina han sido autorizadas para su uso. No se recomiendan. 4. Desde la creación de respiradores a bajo costo, así como el uso de geles y la enorme cantidad de tipos de mascarillas, son algunas de las innovaciones que la industria ha puesto al alcance de la población para que trate de prevenir esta enfermedad. Los médicos y los científicos han concluido que la sana distancia, el lavado de manos con jabón y el uso de mascarillas son tres de los factores que más contribuyen al cuidado preventivo. 5. Sin duda alguna, las vacunas son la gran invención del 2020. Por lo menos hay 10 tipos de vacunas que ya han sido autorizadas de manera emergente y que poco a poco han comenzado a llegar a diferentes países. Sin embargo, la Organización de las Naciones Unidas ha alertado que 75 de cada 100 vacunas se concentran en solo 10 países, lo que ha abierto el debate sobre la inversión pública en la ciencia y en el desarrollo. Sin duda alguna, este ha sido un año de grandes retos para la comunidad científica, porque además de la pandemia pudimos ver otros grandes avances: la carrera espacial, el debate sobre el calentamiento global y las tareas pendientes que tenemos como humanidad. Pero quizá en no mucho tiempo recordaremos el 2020 como el año que avanzamos forzadamente en la búsqueda de soluciones científicas a problemas reales que afectaron a toda la humanidad. Desde el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, saludamos y felicitamos el esfuerzo de Canal 44 para hacer Coronavirus, la pandemia, un programa especializado sobre la enfermedad de la COVID-19 que a lo largo de este año ha ofrecido información oportuna para sus audiencias. ¡Felicidades a todo el equipo que lo hace posible! Gracias, sobre todo gracias a usted, nuestra querida audiencia, por habernos acompañado a lo largo de este año. Gracias y nos vemos hasta la próxima emisión. El equipo de Canal 44 supo ver desde el primer momento la repercusión de lo que se avecinaba. Esto permitió que Coronavirus, la pandemia, fuera uno de los primeros programas exclusivamente dedicados a la crisis sanitaria. Con más de 1,400 notas informativas, 100 enlaces en vivo y 365 temas abordados de manera profunda en cada emisión. Coronavirus, la pandemia, se retransmite a 32 televisoras públicas pertenecientes a la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Cuenta con la colaboración de 4 instituciones de salud participantes, 3 universidades, 5 agencias internacionales y se han realizado más de 200 entrevistas con especialistas de distintas áreas donde se han reportado cerca de 18 millones de impactos en plataformas sociales. Con la intención de difundirlo de la manera más amplia posible, Coronavirus, la pandemia, se transmite por radio, televisión e internet simultáneamente, con un alcance en plataformas sociales que llega a 17 millones de espectadores, consolidándose como un punto de información confiable y sólido, un referente de la televisión pública y sus diferentes plataformas. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.